Bona tarda, México. Bona nit, Barcelona. Esta es nuestra transmisión transatlántica de hoy, martes 11 de diciembre. Mañana empieza ese formidable puente del 12 de diciembre al 6 de enero, un puente sin mucha solidez, un puente más bien colgante, porque no se trata de un periodo propiamente vacacional, sino de unas semanas en las que la gente asiste al trabajo, a hacer como que trabaja, al tiempo que se presenta en cada fiesta a la que la invitan, con una puntualidad inglesa y una disposición de alto nivel profesional para entregarse a la juerga. Dentro de un rato voy a hablar de la siniestra relación que hay en el siglo XXI entre la batalla de los antibióticos contra las bacterias y la guerra que sostiene la corrección política contra las palabras incorrectas que ya han logrado desnaturalizar el cuerpo que habitamos y la lengua que hablamos. Y un poco más tarde contaré mi historia con el rey del blues, B.B. King. Mientras llegamos hasta allá, estos que se llaman Manic Street Preachers, la canción If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Si permites que te hagan eso, los siguientes que van a sufrirlo serán tus hijos. Todas las alarmas encendidas en Aire Libre 105.3. Future teaches you to be alone, the present to be afraid and cold. So if I can't shoot rabbits, then I can't shoot fascists. Bullets fire our brain today, but we'll forget it all again. Monuments put from pen to paper, turn
If you tolerate this, then your children will be next. Manic Street Preachers en Aire Libre 105.3. La dirección de Instagram de este programa es jsoler.airelibre y ahí vamos a asomarnos en este momento. Leti Witzi, viajando del reposo a la agitación, totalmente centrípeta. Orfule, si Dios fuera música sería una canción de Led Zeppelin. Esto lo dijimos en el programa pasado. Un viaje desde la noche mediterránea hacia la argonáutica de mis noches y las tardes cobrizas de esta urbe caótica. Sobre la nota que leímos en el programa anterior, sobre la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos y esa forma de espiarnos que tiene Facebook. Sobre todo eso que dije el otro día, Yuriko de Mijo dice: no estoy de acuerdo, claro que hay peligros al estar perpetuamente conectados. Ejemplo, se pierde el contacto con la belleza de la naturaleza en experiencia viva. María Pluma y Café, te escucho en Houston a las 9:30 pm cuando no hay interrupciones. Fantástico volver a escucharte. También te leo, claro. Antoine 130681 se pregunta a propósito de la historia que leí sobre el DJ sufrido de los años 70 en México. Al escuchar pensé si un chaval moderno sentiría tus palabras, se pregunta. Madina pide: Jordi, llévanos de paseo a las Ramblas con la Negra Flor. Gracias por llevarme martes y jueves a mi happy place. Aquí está, Paseo con la Negra Flor, versión en directo, Radio Futura, en Aire Libre 105.3. Dime dónde vas, dime dónde vas, al caer el sol por la puerta de atrás. No hay nada que hacer y ya pasó el calor. Y al final de la rambla me encontré con buscando, pero no la encontré. Y su amiga me dijo: está tomando café. Y en el bar el camarero me dijo: no sé. Búscala en la playa, y en la playa busqué. Y la vi de lejos caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena y una lágrima suya, como dijo Pérez. En la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré con la Negra Flor. ¿Quién te ha hecho mal? Dime, ¿quién te ha hecho mal? Y riéndose a medias dijo: mira, chaval, hace falta un nombre para hacerme mal, porque yo hago lo que quiero y me gano mi dinero. Y si quieres yo te quiero, pero págame primero. Y dije: chica, no puedes esperar. Si tú quieres dinero yo te voy a dar, porque hice un trabajito y me lo van a pagar. Pero antes de que corra
Paseo con la Negra Flor, versión en directo, Radio Futura, en Aire Libre 105.3. Además de nuestro canal de Instagram, tenemos una cuenta de Twitter, J. Soler, escritor todo pegado, un sitio en la red, jordisolerescritor.com, y un teléfono en la cabina, 1204-3551, para que dejen mensajes como este. Hola Jordi, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volverte a escuchar. No lo podía creer, estaba yo muy pasmada. Pero bueno, te he seguido desde el primer programa al aire libre. Te felicito porque sigues manteniendo tu esencia y eso es muy bueno. Lo único que desearía, ¿verdad?, es que no nos dejes de nuevo. Así que adelante, ahora sí. Ya quisiera pedirte la de Say Something de James, por favor. You're as tight as a hunter's trap, hidden well. What are you concealing? Poker face carved in stone, amongst friends but all alone. What do you hide? Say something, say something, anything. I've shown you everything. Give me a sign. Say something, say something, anything. Your silence is deafening. I'm not afraid to die.
said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if I find that man cutting off his ball. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a whore. What is like, Everlast, en Aire Libre 105.3. Voy con el apunte. En el siglo XXI, la batalla de los antibióticos contra las bacterias tiene un curioso, o más bien sintomático, equivalente. La guerra que sostiene la corrección política contra las palabras, las ideas, los conceptos de uso común, que ya empiezan a considerarse dañinos, como las bacterias para la sociedad. Tanto los antibióticos como la corrección política empiezan a erradicar de tal forma lo malo que ya han desnaturalizado el cuerpo que habitamos y la lengua que hablamos. Es verdad que la batalla de los antibióticos va por delante, pues su esfuerzo por erradicar todo lo malo ha sido tan efectivo que ha exterminado también las bacterias y los gérmenes buenos que sirven, por ejemplo, para sostener nuestro sistema inmunológico o para ayudar al proceso de la digestión de los alimentos. Pero más allá de las bacterias buenas o malas, centrémonos en esa tendencia hacia lo aséptico, tan característica de este siglo. Un escalofriante artículo del New York Times, del 18 de noviembre del 2018, nos informa sobre la iniciativa de un grupo de científicos de varias universidades de Estados Unidos que busca contener la excesiva purificación del cuerpo que han conseguido los antibióticos después de décadas de administrarse masivamente a los habitantes del mundo industrializado. Este proyecto consiste en crear una red de bancos, de almacenes con ciertas condiciones de temperatura y humedad, de bacterias y gérmenes, para que las personas con el organismo excesivamente blanqueado por los antibióticos puedan administrarse los elementos dañinos que son el contrapeso imprescindible para la salud del cuerpo.
El caso se parece al de aquel resort de Hawái que, para mayor confort de su clientela, eliminó a los molestos insectos y tiempo después la vegetación, que era el verdadero encanto del resort, comenzó a colapsarse sin los servicios que prestan a la flora los bichos. Y entonces la gerencia, asesorada por un biólogo, tuvo que importar hormigas, lombrices, abejas, mosquitos para restituir el equilibrio que había perdido la naturaleza al ser purificada por el insecticida. El asunto de los antibióticos tiene una dimensión moral. La pureza no solo no es deseable, además es dañina para el cuerpo. Sin la parte mala, solo con la buena, no podríamos sobrevivir como especie. O dicho de otra forma, lo bueno solo termina siendo malo. Esta perniciosa aspiración a la pureza, tan en línea con las pulsiones saludables del siglo XXI en Occidente, se parece a la asepsia que empieza a imponer la corrección política en el idioma, que igual que los antibióticos, va extirpando de la lengua las bacterias y los gérmenes, y sin ese contrapeso imprescindible, llegará el día en que no podamos expresar lo que queremos decir. Poco a poco, la corrección política va expulsando gérmenes y bacterias del corpus lingüístico. En muchas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, y porque la iniciativa de los bancos de microbios viene de allá, un recién conocido no te pregunta por tu novia, ni por tu esposa, ni por tu pareja. Tres palabras ya erradicadas del cuerpo lingüístico. Con tal de no ofenderte, en ese afán antibiótico por erradicar lo malo, te pregunta por tu significant other. Los enanos son personas bajitas, los homosexuales miembros del colectivo LGBTIQ, los negros afroamericanos y un largo etcétera. Esto, como digo, sucede en Estados Unidos, pero aquí ya pasa también. Para evitar la incorrección de escribir amigos o compañeros, cuando el texto lo leerán también mujeres, se opta por el delirante amiguis o el impronunciable compañerx con X. Para ir conformando esa red de bancos microbianos, ese grupo de científicos ya trabaja en zonas como Tanzania, con un pueblo de cazadores-recolectores, o Perú, con el pueblo Mayoruna, pues los dos han llegado al siglo XXI con su paquete de bacterias intacto. Los científicos recolectan muestras de piel, boca, vagina y nariz para almacenarlas en los bancos. Por lo pronto, habría que ir pensando en la paradoja de que la humanidad sea salvada, no por el último adelanto de la ciencia, sino por los modestos miembros de dos pueblos perdidos que han estado siempre ahí. Al desastre de los antibióticos se suman otras variables del mundo industrializado, que también tienen que ver con esa aspiración a la pureza que hoy distingue a nuestra especie. Ya solo bebemos agua sin gérmenes de botella, comemos un montón de alimentos procesados sin bacterias, y una de las claves del desastre: las madres tienen a sus hijos por cesárea y escatiman el pecho a sus criaturas, lo cual deja al niño sin las bacterias buenas de la leche materna y sin la oportunidad de hacer el trayecto hacia el exterior por el canal vaginal, cuya flora lo embadurna para que salga al mundo vacunado con las defensas de la madre. Las madres no solo dan la vida, también ayudan a preservarla gracias a su imprescindible arsenal bacteriano. Por esto aquellos científicos recolectan bacterias vaginales de las mujeres que todavía no han roto la cadena coevolutiva que hay entre ellas y las bacterias desde hace 200.000 años. Quizá tendríamos que ir pensando en montar un banco de bacterias lingüísticas donde se conserven palabras perniciosas como enano, gordo, viejo, loco, para sacarlas el día en que la lengua de tanta asepsia se empiece a desintegrar. Paradise is exactly like where you are right now. Only much, much better. Saw this guy on a train and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going. Fred says it. I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus. And I was saying, I wanted you, wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you.
I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Tell the judge that it was you. It's a charm. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a charm. Sorry. Language, it's a virus. Language is a virus. El lenguaje es un virus. Ya lo decía Lori Anderson. Y lo que sigue a continuación es un viejo hit de los Stranglers. Always.
something, did me something wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Love and hate, how much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to. Can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. I can see a face of troubles, and I'm on the verge. Standing out
Love and Hate, del álbum Out Loud, grabado en directo hace unos meses por Michael Kiwanuka en Aire Libre 105.3. jsoler.airelibre es nuestro canal de Instagram, jsolerescritor nuestro canal de Twitter, jordisolerescritor.com nuestra página web, 1204-3551 el teléfono para que dejen mensajes. Esto es del álbum La Super, del prolífico cantautor francés Benjamin Biolay. Padam en Aire Libre 105.3. Engoncé dans mon complet croisé. Si souvent j'ai gardé pour moi mes vicissitudes et mes vices de tourment, ton turpitude, l'horreur d'un souvenir passé. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qu'il me déclare sa flamme. J'ai eu le gars. Pada, 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 pada. Souvent je me suis pris pour un autre et j'ai fait des doubles fautes, double sec, double dose, double dame avec les femmes d'un autre. À mon tour, j'ai bu le sang des vautours. J'ai cru les gens qui m'entourent, qui rêvent de bonheur, mais se foutaient perdument d'une autre. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qui me déclare sa flamme dans une orgie ou de gamme. Si souvent sur la sellette, je rêvais de paillettes, long le chemin qui mène à la faillite dans presque tous les domaines. Si souvent j'ai broyé du noir, du gris, du magenta, du marre, de l'eau de vie, de l'art de vivre sans personne. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qu'il me déclare sa flamme dans une orgie haut de gamme. Bada 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 bada. Adam Benjamin Biolay, del álbum La Superbe, en Aire Libre 105.3. En un momento voy a contar mi historia con Blues Boy King, B.B. King,
el rey del blues, un músico mitológico rodeado por un equipo de trabajo en donde la jerarquía no necesitaba explicación. Los jefes eran todos negros y los que cargaban, acomodaban y enchufaban eran todos blancos. En un momento voy a contar esta historia, pero antes, este cuarteto, comandado por Matthias Eich, que hace esta pieza de título The Door, ese trozo de madera con manija, a todo jazz, en Aire Libre 105.
Love is love and not fade away. El amor es el amor y no se desvanece. The Rolling Stones en Aire Libre 105.3. Voy con la historia de yo mismo con el rey del blues. Hace unos 20 años viajé a Syracuse para entrevistar a B.B. King. Estaba dando una gira por aquella zona de Estados Unidos y como acababa de publicar un disco de éxitos en México, urgía que hiciera algunos comentarios de viva voz, con esa voz espesa que se instalaba como un nubarrón en medio de sus canciones. La gira se hacía en un autobús, uno para secres, tramoyistas y menesterosos y otro para la corte del rey. Nevaba copiosamente en todo el estado de Nueva York y por esto la gira llevaba unos días de retraso. Yo no lo sabía. Mi plan era estar ahí dos días y volver a México con la entrevista, así estaba calculado. Pero el retraso alargó la estancia, el concierto era tres días después de la fecha original y lo más sensato era esperar. Me instalé en el Gran Hotel Syracuse y a pesar de que afuera caían copos del tamaño de un puño, salí a dar una vuelta de reconocimiento a ver si vislumbraba un cine, un restaurante con buena pinta o un bar con mesa de pool, chimenea y barra larga de caoba. Antes de salir, el hombre de la recepción me ofreció unas raquetas para la nieve que yo me puse sin rechistar. Buscando la barra de caoba, llegué hasta el lago Oneida, que estaba rigurosamente congelado. Pensando en los indios Onondaga, que fueron los pobladores originales de esas tierras. Luego fui al teatro donde se esperaba a B.B. King para ver si había noticias, pero el pronóstico era el mismo. Tocaría en tres días, como lo anunciaba un rótulo de letras rojas pegado encima del cartel. Sobre las 7 de la tarde, ya de noche, me metí a un centro comercial porque el frío se había vuelto insoportable. Mientras compraba un suéter grueso para ponerme debajo del abrigo, observé que la gente de Syracuse corría para ejercitarse, dando vueltas dentro del mall de una punta a la otra. De Sears a Macy's. Aquello me pareció deprimente y pensé que ante la disyuntiva de correr dentro del centro comercial o no correr, yo me hubiera apuntado sin dudarlo a la segunda. Compré un par de libros, de Stephen King, no había otra cosa, porque el que llevaba no iba a alcanzar para los tres días de espera ociosa que tenía por delante. Antes de las 8 ya estaba en el Gran Hotel Syracuse, con un hambre de perro y un sólido principio de mal humor que nacía como una hiedra de la pregunta: ¿qué voy a hacer durante tres días en este pueblo helado mientras llega B.B. King
Devolví las raquetas y pregunté al hombre de la recepción por un bar de larga barra para cenar un sándwich y atontarme con un par de cervezas. Justamente aquí abajo tenemos uno espléndido, dijo señalando unas escaleras. Desconfié de la recomendación, pero me equivoqué. Era un competente bar de efectivamente larga barra de caoba, con mesa de pool y una docena de pantallas con partidos de béisbol, fútbol americano y competiciones vaqueras en un rodeo, lazar un toro, montarlo, caerse y dejarse pisar por el animal. La vida entonces no tenía wifi, así que no podía uno mandar ni un triste tuitazo. Así pasé 3 días yendo y viniendo por el territorio nevado de los indios Onondaga y haciendo las 3 comidas en el bar del Gran Hotel Syracuse, que era una casona antigua, con pisos y techos de madera, y vacía porque a nadie se le ocurre ir ahí en noviembre. Finalmente llegó B.B. King. Me dio una cita a bordo de su autobús y mientras me conducían hasta él, observé que todos los menesterosos, mozos y tramoyistas eran blancos y todos los que mandaban eran negros. Me hizo gracia la reivindicación de ese hombre que había nacido en una plantación, de una familia de esclavos y que sin más armas que su talento había volteado de cabeza la pirámide social. Se lo dije en cuanto me senté y él se me quedó mirando con un gesto que pretendía hacerme creer que no se había dado cuenta de la curiosa jerarquía de su microcosmos. Estábamos en la popa del autobús, en un acogedor saloncito que tenía 2 sillones y una mesa. La atmósfera estaba impregnada de los perfumes que usaban las Supremes, que estaban de gira con él y armaban una sugerente bulla detrás de unas cortinas. B.B. King me dio a elegir entre un plátano y una Diet Coke. Elegí el plátano. Me enseñó un morralito lleno de cassettes y me contó que esa era la música, solo blues, según pude comprobar, que oía mientras iba por la carretera. Hicimos una larga entrevista de la que recuerdo una respuesta suya que me dejó sorprendido. A la pregunta, ¿por qué cuando empieza a cantar deja de tocar la guitarra?, respondió con una conmovedora naturalidad: porque no sé cantar y tocar al mismo tiempo. The thrill is gone. The thrill is gone away. Oh, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Spell. Now that it's all over.
wish you well. I'm over it. Finally over it now. The thrill is gone. Se ha roto el hechizo que nos mantenía enamorados o ya se me ha pasado el efecto del toloache. B.B. King y Eric Clapton prestando un impagable servicio en la guitarra eléctrica. Esto se llama Alive. Los duros y consistentes Pearl Jam en Aire Libre 105.3. I'm still alive.
The Pan Within, The Water Boys en Aire Libre 105.3. Lo que viene a continuación es una historia de Barcelona, la ciudad desde la que transmitimos cada martes y cada jueves este programa transatlántico. Loquillo, el cantante, nos cuenta que siempre quiso ir a L.A., Los Ángeles, que quería dejar Barcelona porque le parecía una ciudad provinciana en los años 70, y canta y cuenta que ya está aburrido de ligarse chicas y de liarse con ellas en el asiento trasero de su Cadillac, que debía tener las dimensiones de una habitación. Loquillo habla de la ladera del Tibidabo, que es la montaña que tiene detrás Barcelona, y del Merveille, un bar situado en esta montaña que estuvo en esos años de moda y que hoy es un sitio decadente y sin embargo encantador, al que yo voy algunas noches con mi primo, precisamente a homenajear esta canción, este canto de amor ambiguo para la hermosa Barcelona. Cadillac Solitario, aquí en la desgarradora versión en directo de Loquillo y sus trogloditas en Aire Libre 105.3. Dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras correré sin ti. We'll be right back.
Cadillac Solitario en directo de Loquillo y los Trogloditas en Aire Libre 105.3. Y esto que empieza es un verdadero festín de la guitarra. Alvin Lee y sus 10 Years After tocan 50,000 Miles Beneath My Brain. El centro de la Tierra queda a 50,000 millas debajo de tu cerebro. 10 Years After en Aire Libre 105.3.
so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing. Sing, canta, una orden tajante de Travis en Aire Libre 105.3. Y este es un cover de la famosa canción de reivindicación obrera de los Pretenders, Back on the Change Gang. Encadenado, la vida es más sabrosa, aquí en la versión muy nueva de Morrissey en Aire Libre 105.3. Found a picture of you. Jacked my world at night. From a place in the past, we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. Yes, we're back on the chain gang. Oh, back on the chain gang. Stands beyond our control.
Back on the Change Gang, Morrissey en Aire Libre 105.3. Lo que sigue se llama Phantom Waltz, un vals fantasmal. Meredith Monk y Edmund Niemann a todo jazz en Aire Libre 105.3. Thank you.
Phantom Waltz, Meredith Monk y Edmund Niemann, a todo jazz en Aire Libre 105.3. Este programa termina aquí. Yo regreso el jueves a las 2 en punto de la tarde. Esta es una pieza de los viejos, aquí más modernillos, Moody Blues, The Voice, La Voz. No se despeguen de Aire Libre 105.3. No se pierdan a mi amigo Broso mañana a las 7 a.m. en El Mañanero. Nos oímos el jueves. Soy Jordi Soler. Every rising sun.